tenemos hoy una entrevista muy especial en este plató de televisión San Pedro. La verdad es que yo tenía muchas ganas de que viniera una doctora aquí. Se trata de, bueno, no porque doctora, se trata de doña Ana María Telle, que es doctora desde hace ya algunos años y que no solamente ha estudiado medicina general, sino que ha hecho muchas otras cosas, como también especializarse en todo lo que son temas que nos gusta muchísimo este tema, porque si hablamos de todo relacionado con la estética, pues nos va a encantar. También ella se ha licenciado, bueno, en muchas cosas, en dermatología, odontología también, bueno, yo creo que mejor que no puede ir, la saludamos, pasamos a saludarla. Doctora Telle, ¿cómo está usted? Bien, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De verdad que tenía muchísimas ganas de que pasaras por aquí, pero por una cosa y por otra, lo hemos visto en eventos algunos sociales, algunos medios sociales, pero sí que también me imagino que andaba muy ligada con la clínica, la clínica tiene mexicano soriano actualmente desde sí, junio, ¿no? Desde julio, sí, el Ricardo Soriano 2. Pues bueno, los estudios, que por donde yo he comenzado, por hacer referencia pues a todas las especialidades que tiene, y son muchas. Yo te decía, te pasó todo el día estudiando, y sigo todavía. Y sigo, sí, me gusta estudiar. Hice medicina en Córdoba hace mucho, luego estomatología, hice el posgrado de maxilofacial en Burdeos, en Francia. Luego, enseguida instalé mi clínica en Ciudad Real, hace 25 años ya, y hace ya unos años, ahora 7 u 8 años, que empecé con la medicina estética. Me gustó, lo empecé por complementar las bocas, y empecé a hacer, hice un curso de rellenos de labios y botox. Me gustó, ya seguí, hice el máster en medicina estética y cosmética de la Universidad Complutense ya hace unos años en Madrid, y bueno, puse clínica de medicina estética también y me dedico a las dos especialidades, aunque aquí en Marbella solo he abierto medicina estética porque tengo mucho láser, mucho aparato y los tiempos no estaban como para... La verdad que es una tranquilidad que una doctora que se sabe en tantas cosas, con tantos estudios, realmente con una clínica, sabiendo lo que hace, porque es que la verdad es que de esto se ha escuchado hablar muchísimo, ha salido documental en la tele de horror, ha salido cosas de espanto, realmente no sé por qué somos tan confiados a fin de cuentas, no sé si por ahogarnos un duro o por no sé, no, pero realmente somos confiados. No, porque no son más baratos los tratamientos en esos sitios, pero bueno, hay un vacío legal ahí. Hay mucho intrusismo, se hacen tratamientos en peluquerías que deberían de ser solo de uso médico, en salones de belleza también tenían que ser solamente hechos por profesional médico, no digo que todo, pero hay tratamientos y hay algunos salones y algunas peluquerías que lo hacen. Lo cierto es que Sanidad a nosotros nos inspecciona constantemente, tenemos que llevar unos controles, cantidad de empresas, retirada de residuos, mantenimiento de rayos, mantenimiento de láseres, que eso es la tranquilidad del paciente. Creo que debe de ser así, porque el paciente sabe que donde esté acreditado por Sanidad es que Sanidad está encima, pero luego hay otros sitios en los que Sanidad no entra, porque a Sanidad se le dice, pero ahí hay un vacío legal. Ellos se encargan de clínicas, farmacias y punto, y el resto, como no haya una denuncia, no entra a Sanidad, y ahí hay mucho. La verdad es que se apuesta mucho también por la longevidad, cada vez somos más longevos, entonces sería absurdo que no avanzara tan bien la estética, ¿no? Y ponernos claro, a tono, ¿no? Con más años y estar bien físicamente también, ¿no? Y si esto sin que conlleve ninguna consecuencia, ningún efecto secundario, y no tengamos que preocuparnos. En la clínica, yo quiero hacer que hagas mención a todo lo que trabajáis en la clínica. ¿Qué tipo de tratamientos son los que...? Muchos. Muchísimo. Por ejemplo, en cara, en el tercio superior, pues a mí lo que más me gusta es el botox. Botox, ahora hay que hablar de toxina botulínica, porque hay tres tipos de toxina. Bueno, siempre es la toxina A, pero antes botox era un nombre comercial, que sigue siendo, pero ahora hay otros dos más. Y bueno, cada cual sale como más perfeccionado y mejor. Entonces, el tratamiento
con toxina botulínica en el tercio superior es lo más, para mí, lo más inocuo que hay, antes que rellenar o cualquier cosa en el tercio superior. Luego, lo que más me gusta a mí en el resto de la cara, pues me gusta elevar el pómulo en vez de empezar a rellenar por aquí abajo, ¿no? Estos pliegues y los surcos se forman porque el pómulo se cae, pues elevarlo con una bioplastia de pómulo, con radiofrecuencia, también el láser de CO2, esos cutis vastos con cicatrices de acné, con cuperosis, con verruguitas. El láser de CO2 lo que hace es cambiar piel. Nos cargamos un estrato de piel según la lesión o según la arruga donde queremos llegar, vamos cortando piel, es sin dolor totalmente. Como los tratamientos, había ahí, he escuchado hablar de los tratamientos abrasivos. Es como que te quemas la primera capa y se genera el colágeno. No sé, más o menos. Yo tengo mucho más o menos. No es abrasivo, es ablativo. Ablativo total. El láser de CO2 continuo, el continuo, había que hacerlo en quirófano, hacía un rejuvenecimiento espectacular, pero era pues, hacía así, pum. Cortaba un filete de piel al lado, otro filete de piel, y se vio que la tirita de piel sana que había en medio regeneraba la de al lado enseguida. Entonces han sacado un láser que es el CO2 fraccional, que lo que hace es un disparo en rejilla, dispara como si lo hubieran puesto un colador al otro, dispara punto sí, punto no, punto sí, punto no, de forma que el punto sano regenera enseguida el punto dañado al que le hemos disparado, ¿no? Y un tratamiento agresivo de arrugas profundas, cicatrices, en una semana ya no tiene costra, sale una costra en toda la cara, sí, y te quedas en casa, ¿no? Pero en una semana no tiene costra, la piel es espectacular lo que sale y sigue generando colágeno y al año está mejor que recién hecho. La verdad es que los avances tienen que servir, porque si no, la verdad es que lo vemos, son, ¿no? Y eso es lo que Marbella, se ven muchas señoras con el cutis perfecto, que son de porcelana prácticamente, y la verdad es que te gusta, ¿no? Dice, pues mira, pudiendo, cuando se puede hacer estas cosas, pues ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a estar guapo? ¿Por qué no vamos a cuidarlo? No saben hacerlo. Generalmente las cremas, ¿sirven las cremas o no sirven las cremas? A ver, yo que tengo hecho un máster de medicina estética y cosmética, con lo que yo me habré gastado en cremas durante muchos años, en cremas caras, ahora sí que hay cremas maravillosas que con mucho 50 euros y luego la mayoría de todas estas cremas caras es que hay mucho marketing. Yo me he comprado hoy una barra de labios y el estuche es precioso. Sí, es verdad que hace, vale más la fundita que lo el contenido. Y claro, y en medicina estética hay una cosmética que es sin marketing ninguno, y las cajas son iguales, todo, y claro, vas al uso profesional, a lo que necesitamos. Pero una buena crema mantiene la piel hidratada, pero nunca quita una arruga. Es que además, por ejemplo, sí que hay muchas cremas y que son carísimas, como me ha dicho la doctora, es la crema para las bolsas. Por la bolsa, que es imposible, una vez que tienes bolsa, eso ya como sea, no sé qué tratamiento se le da a las bolsas, pero que las cremas de Retel al momento parece que sí, que las disimula y tal, pero la bolsa de las tiendas tiene. La bolsa de grasa la tenemos todo. Lo que pasa es que la mayoría de la gente se la graba. Cuando se hace este movimiento, que se lo hace todo el mundo, construyes la bolsa y vas acumulando edema. Los linfáticos están inmediatamente debajo de la piel, inmediatamente debajo. Este simple movimiento de hacer así suave, como acariciar hacia el lagrimal, genera un alivio, simplemente lo que he hecho, y es hacerlo por la mañana y por la noche y drena la bolsa. Pero cuando ya se está acumulando, hay que ir a cirugía, ¿no? Un cirujano plástico que quite las bolsas.
que hay que mirar siempre que lo hagan las cosas una buena mano. Yo no hago cirugía, ¿eh? Hago medicina estética y ya con eso. Es bastante, porque el láser, bueno, es una de las cosas que queríamos, bueno, que yo que me hablase hoy es del láser, del rejuvenecimiento. El rejuvenecimiento con láser CO2 es espectacular, es indoloro completamente, es el láser que te he explicado antes. Ahí lo que ponemos es 30 minutitos, de 20 a 30 minutitos, una anestesia tópica, luego la retiramos bien, aplicamos el láser. Pues imagínate mi cara, aquí se haría un poquito. ¿Y qué más zonas? ¿En qué zonas se puede ejercitar el láser? Para el código de barras es ideal. Ideal, ¿no? Lo que pasa es que luego a mí me gusta pasarlo en toda la cara, porque luego queda un cambio de pigmentación, como la piel que sales nueva, enseguida se. Y luego dices, ya no puedo tomar el sol nunca más, ¿no? Con una buena protección solar. La protección solar debe llevar pantalla física y pantalla química, las dos. Tiene que ser reflectante, ¿vale? Que sea buena, ¿eh? Y luego a la semana ya se ha ido la costra y es espectacular la piel que sale, nueva, sin manchas, sin señales. Bueno, lo ofreceremos en breve. Le vamos a ofrecer a los telespectadores pues ese tratamiento, en qué consiste, cómo se hace. Haremos y el resultado. Haremos uno el antes y el después, lógicamente. Pero que sí, esto va a apoyar milagroso. El voto es otro tema de lo que, bueno, de que también es un tema que hay personas que dicen, se niegan, no, yo no quiero ponerme voto porque eso es pues una toxina malísima, que eso al final a la larga me va a perjudicar, me paraliza todos los músculos y esto es malísimo. Y pues yo creo que también la falta de información es la que hace decir, no, yo no voy a hacer nunca un botox. También quien no puede ponerlo, lo desaconseja, quien no se ha acreditado. Yo sé de salones de belleza que lo desaconsejan. Pero no, la toxina botulínica es tóxica, es una toxina, a partir de 600.000 unidades. En el tercio superior, para quitar arrugas del tercio superior, lo más o máximo que ponemos son 40. Yo pocas veces se lleva a poner 40. Yo lo llevo, ¿eh? Y todos los médicos estéticos, el 100% lo llevamos. Y si fuera malo, no lo pondríamos. Ni paraliza músculo ni nervio. La toxina lo que hace es que el nervio da orden al músculo de que se contraiga, ¿no? Pues esa orden que da el nervio al músculo es mediante un neurotransmisor, que es una proteína, que es la acetilcolina. Lo que hace la toxina es bloquear la membrana del axón para que no salga el neurotransmisor. Pero de 4 a 6 meses se ha ramificado esa terminación nerviosa y el neurotransmisor, que se ha seguido fabricando, únicamente hemos bloqueado un poquito la membrana, ¿eh? Ese neurotransmisor vuelve a salir, por eso es reversible, ¿eh? Se elimina es reversible totalmente, se agota el efecto, se agota, hay que volverlo a poner el que quiera volver. El otro día oí en televisión que Nicole Kidman se había puesto tanto botox que ya no le gustaba cómo se había quedado la cara. Y dije, mentira, eso no es botox, porque a los 4 o 6 meses se le habría pasado. Se ha hecho unos rellenos con permanente, se ha hecho otras cosas y ha puesto botox como en término general. Pero si de verdad hubiera sido eso, en 6 meses como mucho ya se le habría ido. No, y otras cosas. ¿Y los pómulos está hecho también con voto o no? No. A mí el pómulo me gusta trabajarlo con bioplastia. Una bioplastia es una técnica de relleno muy nueva, que lo que haces es hacerla con cánula. Usamos un pinchacito en cada lado, únicamente uno, se hace con una agujita. La agujeta lo que hace es abrir un poquito la piel, o se mete la cánula muy finita, igual de fina que la aguja, y dejamos el producto justo encima del hueso.
entre el periósteo y la condilosis del muslo. Entonces, es un sitio donde no migra, se queda ahí, son productos que se integran perfectamente en el tejido, son los productos que están ya super probados con la técnica de relleno convencional, pero con la técnica de relleno convencional, que es con aguja, no podemos ir a plano profundo porque dañamos estructuras. Solo con cánula podemos ir a plano profundo, entonces queda muy natural porque se reproduce la estructura ósea. Y luego es que son 10 minutos. Sí. En 10 minutos ya estás lista, ya está con tus. ¿Cómo lo puedes lucir? O tiene que ser prudente, pongo poco a poco. Si hay que volver a pinchar, pues pinchamos. Pero al pómulo le tiene la gente en general un poquito de miedo y prefiero ser prudente, aunque tenga que volver a pinchar las 2-3 semanas. Claro, la gracia de la cara es en los pómulos. Pues una cara así, sin nada, no es la juventud. La juventud de la cara. Sí. No, sin dejar a la paciente pepona, como se dice, pero. Eso ya cada uno su gusto también, ¿no? O se recomienda bueno, poner. Como siempre hago media cara y lo enseño en el espejo, pues se ve enseguida se ve el paciente. Claro que sí. Y bueno, otros bueno, son muchos tratamientos lo que nos contaste al principio, nos decía al principio que eran muchísimos tratamientos los tratas en tu clínica, que está en Los Soriano, por cierto, luego daremos la dirección y el teléfono porque es encantadora la Bahía de ellos. Muchas gracias. Y yo creo que bueno, también te gusta Marbella, con lo cual me encanta, el trabajo en la clínica y bueno, el clima que tenemos aquí, todo eso también me encanta. ya me rondaba en la cabeza desde hace años. Pero esto que te da pereza, ay, empezar de cero, empezar. Y bueno, y fíjate en qué época me he puesto a empezar de cero. Pues cuando, no sé, cuando dije, pues ahora. Pues sería su momento. Pues sí. Que está claro que sí. Cada cosa llega cuando tiene que llegar. Y si sí, llega, pero sí, no sería, sí, y aquí estás. Sí. Y bueno, pues más adelante que nunca. O sea que ya sí, estás aquí, ya, ya nosotros encantados. Sí. Y que bueno, para mí que muchas veces al programa, ¿vale? Porque ya. Muchas gracias. Cada vez no me voy a dejar marchar. Otro tema que quería, que bueno, que ya te digo que hay muchísimo, y no sé, pero quería empezar por algo y hace balance de las cosas que más se usa, más demanda tiene, lo que más personas, más señoras, bueno, los caballeros también, me imagino. Sí. Que sean más la señora, a lo mejor estadísticamente las que bueno, pues estamos más a las bellas por el trabajo, por todo, ¿no? Por la salud pública, por una persona que sí. Y los caballeros, pues sí lo hacen, porque me consta que tengo amigos que llevan, sí, otros que llevan, pero pues las mujeres casi que más. Sí, ¿no? Un 80% son mujeres. Uh-huh. Sí. ¿Y qué más cosas son las que te pueden llevar? Mira, más de cosas que se suelen preguntar. Lo que yo más hago es lo que a mí más me gusta, porque lógicamente lo que a mí me gusta es lo que propongo al paciente que se haga, de lo que yo llevo, lo que me hago yo, por ejemplo la radiofrecuencia me encanta. ¿Qué consiste? Aquí bueno, vamos por la bueno, esto es una clase teórica. La radiofrecuencia es pues el facial o corporal, consiste la facial, ¿no? En elevar la cara. La radiofrecuencia es calor, un calor muy fuerte. La paciente no se va a dejar quemar, ¿no? Lógicamente se retira antes, ¿no? Mucho calor. Entonces, el calor lo que provoca es una contracción del colágeno y de las fibras de elastina, que lo que se hacen es un muelle y tiene ese efecto flash. Recién hecho, se hace media cara y media cara está subida. Y la otra está sin trabajar, ¿no? Bueno, pues ese es el efecto flash que tiene la radiofrecuencia, pero el principal efecto que tiene es que el calor genera mucho colágeno, y ese colágeno se enrolla con el que ya hemos contraído previamente, ¿no? Entonces sigue tensando la cara durante un mes. Al mes damos otra sesión. En facial son 6 sesiones, se hace una al mes, ¿no? Además, nada caro, no es nada. Y en corporal, que son más sesiones, el efecto en corporal, que ya hay la radiofrecuencia es bipolar y en facial monopolar, ¿no? Bueno, pues en corporal es tratamiento de elección para la flacidez y la piel de naranja.
lo que hace es que, bueno, mucho calor, mucho calor, mucho calor. Entonces la piel se contrae, se queda tersa, ¿eh? Es el efecto flash, pero luego al generar colágeno que se va trabando con el otro, sigue tensando. Y para la piel de naranja, pues es. Y debe incorporar también un componente lipolítico, pero ese es menor, no es el. Lo que busca la radiofarmacia es la flash. La verdad es que son cosas que han pasado los años y que van llegando y que no podemos evitarlo, al menos no podemos evitarlo de profesionales, y queremos estar guapos, queremos estar. Y hoy día, antes de aquí, yo recuerdo cuando empezaron a escucharse todo esto, era como carísimo y tal, y ahora ya no resulta tan caro. No es, bueno, y además hay química, me imagino vosotros también, que tenéis también previsto los créditos o el pago no al contado, sino, y eso da facilidad también a la que todo el mundo se puede hacer cosas. Bueno, se verás, puede estar hoy día no financian ni ya hoy día nada. Entonces, mal negocio tendría yo si me pusiera a financiar lo que no financian los bancos. Lo que sí hacemos es, con la tarjeta Visa, el paciente aplaza el pago en su banco los meses que quiere. O sea que nosotros tenemos tarjeta desde el primer día. Y ahí sí se financia, el paciente financia los tratamientos, ¿eh? Algo tiene que haber para ayudarlo, porque si no... Claro, claro, pero es la forma de financiar el tratamiento. Pero no son caros, ¿eh? No son caros. A mí me parecen baratos. Bueno, la verdad es que, bueno, si lo ponemos a comparar con las cremas, lo que gastamos en crema y lo que un tratamiento, que eso ya te va a durar... Porque claro, esto, por ejemplo, si hablamos de votos, has dicho la cantidad que está recomendada poner, y a partir ya de ahí, pues no habrá otras, si es que, otras cosas para... Si es que el votos poner, se pone muy poquitas unidades, es poquito, muy poquitas. En varias sesiones, o sea que... No, en una sesión. Luego el votos hace efecto, empieza a hacer efecto al día siguiente de pincharlo, ¿no? Y coge su pico al 14 día, ¿no? Entonces yo los vuelvo a ver a las dos semanas. Imagínate que hay alguna asimetría o les queda alguna rubita, bueno, pues ahí les pongo un retoquito, que siempre está dentro del precio, y hay quien no tengo que tocar, y hay quien igual el paciente nuevo hay que tocarle, los que ya están viniendo que ya les conoces ya no tengo que tocarles, les pincho una vez, vuelven y no tengo que tocarles. Pero y el cuello, yo me estoy hablando el cuello, porque el cuello es una zona que se ve mucho ya que nos ha ido pasando. En el cuello y en las manos. Y las manos también. Sí. Bueno, pues yo hago el láser de CO2 en cuello y manos también, cara, cuello, en escote, hasta en rodillas lo hago. También, ¿verdad? Bueno, pues una paciente, lo he hecho una vez solamente, pero una paciente, la verdad es que tenía una piel fea en las rodillas y está bien. Pues ya sabéis, vamos a recordar, si le parece a la doctora Ana María Telle, la dirección y un teléfono para más información, porque es que a veces pues nos quedan cosas por hablar, que va a haber más semanas para poder hablar de cosas concretas, pero si no, alguien estaba viendo el programa y pensaba que íbamos a tocar un tema que no hemos tocado, pues si tenéis un teléfono de información y también para coger una cita, pues si quieres darlo, puedes darlo. Bueno, pues claro, estoy en Ricardo Soriano 2, primero A, y el teléfono es el 952 77 30 32, y consultar los tratamientos están todos en la página web, que es www.doctoratellez.com. De ahí está todo lo que podemos. No está actualizada, pero hay mucho. En la general, hay mucho, ¿no? Hay y mucho. Bueno, pues ya nos tranquiliza lo del voto, que la verdad es que se escucha hablar de que si es bueno, que si es malo, que hay algunas personas que son fieles al voto, que... Mira, es lo más inocuo que hay en el tercio superior. El tratamiento de elección en el tercio superior. Además, la que se lo pone, o el que se lo pone, por primera vez se da cuenta de lo que es, y por eso se llaman adictas a los votos. Porque te ves mejor, entonces repites. Es como la peluquería, que el pelo está mejor de la peluquería
que de tu casa. Y lavado, y dices, pues me voy a la peluquería. Es que eso ya digo, la cara lavada y recién peinada, qué guapa estás, ¿no? No, no. Sabes, con 15 años. Ahora está como, más como pasando unos retoquitos, sí. Y te viene muy bien. Y la verdad que... Hay quien el envejecer no le importa. No me lo creo. No me lo creo. Hay quien te dice, la arruga es bella. Que no, que le da igual envejecer que yo. No me lo creo. De ninguna manera te puede gustar ver que te estás arrugando, que se te están formando surcos, que se te está descolgando la cara. Pero bueno, hay gente que no le da importancia. Pero hay otros que si se la damos, entonces, pues para esa gente que si se la da, hay miles de tratamientos sin apenas, o sea, sin efectos secundarios, no te voy a decir sin efectos secundarios, mínimos. Por supuesto que sí, cuántas veces me habré mirado yo al espejo y he dicho, ¡ay, con lo buena que yo era! Pero es que estás estupenda. Pero ya, ahora estamos estupenda, ¿no? Ya, claro, ahora que ya sí. Que tengo yo pistas aquí con la clínica, con la doctora, te llevamos aquí, ya no va a haber, vamos, arruga que se resista. Ya lo verás. Los tratamientos. Muchísimas gracias por estar aquí. A ti. Sabes que es tu casa y que cuando quieras te esperamos con muchísimo gusto. Yo también. Pero queremos también a la clínica hacerte una visita. Muchas gracias a vosotros.